pues de repente sí que somos muy eróticos. Sí, sí somos. Que tantas cosas. ¿Cómo gritaste? Pero lo que es que sí hay muchísimos motivos para siempre estar orgullosos de ser mexicanos. Música cachonda. Y en los deportes, aunque de repente sí la calabaceamos gacho, mi respeto a lo que hizo Alexa Moreno, esta gimnasta, que además ha sido víctima de un bullying terrible, terrible en serio, cruel por su físico, pero sacó el oro allá en Francia, en el Mundial de Gimnasia. Lo hizo de manera maravillosa. Ella tiene una trayectoria ya importante y aquí le estamos viendo que pues está representando al deporte mexicano de una manera maravillosa. Viene otro mundial para ver si se mete ya a los Olímpicos, que yo creo que lo va a hacer. Sí, qué bonita. Pero vean nada más, ¿eh? Mira, qué bonita manera de callarles el hocico con una medalla de oro. Callando bocas. Qué sabroso. Sí, con sí, talento, sí. Con chingas que se mete, con constancia, con disciplina. Ahí están sus críticas. Pero imagínense competir con las mejores del planeta, ¿no? Y aquí de repente hay que dar a conocer mucho esto. Perfecto. Porque como que nada más hablamos de fútbol, que bueno, bendito fútbol, pero de repente como que nada más hablamos de fútbol, no le damos mucha atención a este tipo de deportes. Y este tipo de atletas. Una campeona del mundo, así que, y el hecho de que haya sido víctima de todos estos ataques, claro, creo que le da todavía un sabor un poquito más especial. Y nos da llevar a la reflexión, ¿no? A los futbolistas les reconocen muchísimo todo el tiempo y los vuelven ídolos y famosos y a veces no dan los resultados claro que se requieren para tener ese sueldazo, esa atención. Bueno, y mujeres como esta Alexa, gimnasta, que de verdad nos calla la boca a cualquier persona que en su vida se le ocurra decir algo, hablar del físico de alguien, de verdad lo hace muy bien y a veces no se le da ese reconocimiento y a muchas otras mujeres o a muchas otras disciplinas. Y la bronca no es que se le dé mucho dinero a los futbolistas o que se les aplaude mucho. La bronca es que a este tipo de atletas de repente los olvidamos. Claro, pero no los olvidemos y hay que aplaudirla, celebrarla y que sea parte de nuestro orgullo. Y sobre todo que no se espera que ganen una medalla como ahora Alexa para reconocer el trabajo de todos estos atletas mexicanos que están en una constante preparación. Oro en el Mundial de Francia, ni más ni menos. ¿Lo podemos volver a ver? Es emoción. Sí, sí, sí. Oigan, y también este fue el salto. Perdón, perdón, Poncho, déjanos disfrutar tantito. Sí, sí, sí. No, te estoy platicando que también ganó bronce en piso. Ajá. Impresionante el foco. O sea, se llevó dos medallas de la misma. Muy bien. Aparte, el grado de dificultad de lo que está haciendo. No, hombre, qué bárbaro. No, y como bien decía Poncho, ganó bronce y lo hizo sensacional en el piso, ¿eh? Y ella, ¿quieren ver cómo recibió la medalla y el himno, no? Sí, que ese momento es una maravilla. Imagínense nada más, ¿no? Tanto trabajo es como que. Es como que el regalo, ¿no? De tanto trabajo, tanto esfuerzo. Vamos a ver. Sí. Que suene el himno nacional, que nos reconozcan por esto, es una maravilla. Y ese momento, si a nosotros nos emociona, desde lejos, imagínense para ella. Ay, no. Y su familia, Poncho. Es que tiene una cara divina de felicidad. La familia, los entrenadores. El equipo. Qué emoción. Sí. Qué padre. Vienen Panamericanos, ya no están tan lejos los Olímpicos. Ojalá y este momento lo repitamos, ¿no? Sí, en estas competencias, en diferentes ocasiones. Y que las niñitas que también nos ven en sus casas diciendo, sí se puede. Exactamente. Sí, claro. Alexa, y si ustedes tienen el dispositivo en su casa, ya se volvieron locos. Sí, ya. Cada vez que decimos Alexa, sí. Ya volé. Alexa, súbele a la tele. Bueno, vamos a ver un poquito también de lo que hizo en piso, ¿no? Les decía que también sacó el bronce, pero lo que pasa es que cuando saca oro, es como que ninguneamos el bronce. No, pero no, también conseguir el bronce, fíjense, está en la tercera posición con su calificación. Aparte por nada, bronce, Cassandra también, Lustaló. Claro, ahí está su dirección. Para mandarles, Morita, agarren su telefonito y mándenle cosas bonitas. Sí, sí. Felicidades, sí, te su queremos. Twitter. Perdón por tantos ataques mensos. Felicidades. Pues, tantos imbéciles que le hayan atacado. Uh-huh. Es horrible, pero esta sería una gran oportunidad para mandarle un mensajito de felicitaciones y decirle qué gran trabajo, Alexa, y gracias como mexicano. Sí, pues bueno, sin el fútbol no se puede vivir. Además, ganaron mis Pumas ayer.
Pero bueno, vámonos al... Eso fue el sábado. Lo de los Pumas fue ayer. Vámonos con más del mundo del deporte. Fíjense, les voy a dar un resumen de los juegos del fin de semana. A ver. ¿Lo quieren ver? Claro. Pero es una historia muy, muy particular. Les tengo una pregunta. A ver, ¿cuándo lo hemos visto... ¿O cuántas veces hemos visto en los estadios los macanazos, ¿no? Los golpes. Incontables. Sí. Las mentadas de madre. Que hay que acabar con eso. Sí. Luego, de veras, vamos al estadio a cualquiera y puras groserías, puras ofensas, a la porra, a los otros jugadores. Hay que quitar eso, ¿no? Sí. Pero fíjense nada más en Argentina. Ay, no sé, tío, porque también es sabroso mentarles la madre. Sí, no, sí, porque vas con niños. Pero mira, vas mucho con tu hijo. Sí, va mucho. Y no es un buen ejemplo para yo los chavos. No es muy deportivo eso. Sí es rico. Es muy difícil. Pero mira, si tú quieres algún día mentar la madre, márcame. Ah, órale, va. Márcame por teléfono. O las luchas. Y mítame la madre. También puedo ir a las luchas. A las luchas. También a las van luchas. Niños. Sí. Ah, pero bueno, esos son gritos peor. Entonces, Argentina son muy pasionales, ¿no? Sí. Aquí fíjense lo que sucedió entre dos porras rivales. A ver. Resulta que un papá le va a un equipo de Argentina y el hijo le va a otro equipo. Cada uno de ellos se fue a su tribuna, donde está la porra de su equipo, y se encontraron a lo lejos. Vamos a ver estas imágenes, por favor. Se empezaron a gritar de cosas, pero obviamente sin bronca. Ahí está. Ay, ahí está el papá. Ese es mi hijo. ¿Cuál es? Ese es el instituto. Sí. Ahí está mi hijo. No importa. Fíjate. No importa, pero separaditos. Lo amo, es mi vida. ¿Cómo vinieron a la cancha? Cada uno por su lado. Ah. Por su banda, yo con el mío, pero tranqui. Dividido por la tribuna. Yo me acuerdo, yo tengo un hermano al cual quiero mucho, pero mi hermano le va a la América. Yo tengo varios hermanos, pero tengo un americanista. Lo siento. Y yo me acuerdo de niños, sí, no podíamos, o sea, jugaban Pumas América y nos tenían que... Pero eso está muy bonito porque luego los papás no le dan oportunidad a los hijos de decidir a qué equipo le van. Eso. Y les dicen, tienes que ir a la América y eso no está bien. No. No le vayan a la América. Eso de hecho o es al que quieran. Eso es violencia intrafamiliar. Es violencia. Tú le dices, ve a la América y creo que es orden de aprehensión y todo. Sí, si uno quiere a su hijo, no le hace eso. Claro, Pumas Universidad. ¿A qué equipo le van? Goya, exactamente. Goya. A ver, vámonos con más. Otro deportista que decidió honrar a nuestro país con esto de las fiestas patrias fue en la NFL. ¿Les gusta la NFL o la neta les vale? Yo tengo un fantasy que todavía no le entiendo, pero... Pero lo tienes. Pues vas a ganar. Muy bien, muy bien. Vean aquí lo que hizo Derrick Henry. Él es de los Titanes de Tennessee, de los Tennessee Titans. Jugaron contra los Chargers de Los Ángeles. Pero vean cómo llegó al estadio. Abel. Vean nada más. Ustedes dicen cómo se le ve. ¡Qué óvole! ¡Ay, wow! ¡Qué óvole! ¡Qué óvole! Así llegó al juego. ¿El qué posición juega? Él es defensivo. Defensivo, pues con el sombrero. Pues mira. Pero con lo ve. A mí me gusta mucho. Muy bien. No trae tenis. No va a hacer que se enoje nadie. No, pero está se ve muy bien, ¿eh? Ay, ahí qué está. Mira, llegó así. El juego fue en Los Ángeles, ¿no? Que obviamente, pues ahí está. Eso es llevar México en la piel a todos. ¿Y tú, Zuli, partes, por qué no te veniste de... Qué mariachi tan sabroso. Oye, porque ya te dijiste, ya tengo pasaporte, INE, todo. Ya todo. Oye, Poncho Vera, pues mira... O sea, no quiero no quedar mal, pero ojalá vengas más seguido. No, yo, cuando me inviten, yo aquí estoy. La verdad es que es un gusto saludarlas. Yo siempre las sigo y las admiro mucho. Qué lindo. Bravo, gracias. Muchas gracias.